Parlem-ne de salut. Al nostre espai comencem fent-ho amb el doctor García Ibáñez de l'Institut Mèdic d'Otologia. Especialmente nos dedicamos a la parte auditiva, a la otología. Dentro de la otología existen muchos cambios, de muchos campos, desde simplemente los procesos crónicos, las otitis, hasta dispositivos auditivos implantables, que son las novedades actuales. Abarcamos desde procesos otológicos, auditivos, procesos rinosinusales, de nariz, procesos de garganta. Disponimos prácticamente de cualquier elemento diagnóstico, de cualquier aparato diagnóstico para diagnosticar cualquier proceso dentro de la esfera otorrinolaringología. En la actualidad estamos viendo cada vez gente más joven con problemas de audición, con sorderas, y esas sorderas las veíamos antes en gente a partir de los 60-65 años de edad, posiblemente por la exposición a ruidos, por el uso de cascos indiscriminado, de típicos MP3, reproductores de sonido, a volúmenes muy altos. En los últimos años han aparecido en el mercado diferentes sistemas para ayudar a las personas con esa discapacidad. Existe desgraciadamente un estigma social. Es muy fácil que una persona lleve gafas para leer porque ve mal, pero en cambio cuando vemos a una persona con un audífono, pues lo tachamos de que es tonto, y eso se traduce en los pacientes. El paciente rechaza habitualmente cuando le hablas de ponerse un audífono, y ese problema auditivo se puede solucionar con esos aparatos. Pasemos a la consulta con el doctor Nogués. Es un centro dedicado en general a toda la especialidad de otorrinolaringología, con una gran capacidad de diagnóstico y una gran capacidad de tratamiento de todas las patologías otorrinolaringológicas. Nos dedicamos al diagnóstico y al tratamiento de toda la patología otológica. Tenemos una especial dedicación a todo lo que es la cirugía láser, a nivel tanto de patología benigna como de patología maligna. En nuestro centro en este momento nos estamos dedicando mucho a atender a pacientes que tienen necesidades quirúrgicas. Quizá el volumen más importante es a nivel de la patología nasosinusal, en la cual pues nos hemos especializado bastante. Yo invito desde aquí a cualquier persona que quiera conocer algo más sobre mi persona o sobre nuestro centro, que puede dirigirse a la página web, en donde intentamos explicar un poco las capacidades que tenemos tanto de diagnóstico como de tratamiento, y en donde existe la posibilidad pues, de hasta de ponerse en contacto con nosotros por vía telefónica o por vía email. Doncs amb els consells mèdics del doctor García Ibáñez i del doctor Nogués posem punt i final al nostre espai. Adeu!